cuatro DIYs para que decores tu casa, cuatro manualidades. Estas son súper fáciles, súper económicas y pues a mí me encantó el resultado, espero que también a ti. Y pues te dejo para que disfrutes el video y nos vemos al final. Bueno, aquí para la primera manualidad, bueno, esto en sí es para las personas que les gustan hacer manualidades en casa. Esta es una muy buena idea para que no maltrates tu mesa o tu área donde estás trabajando. Yo voy a estar forrando un cartón con este papel para cocina que venden en la tienda del dólar. Como pueden ver aquí, pues yo compré dos de estos. Y lo único que vamos a estar haciendo es pegarlo en un cartón más o menos de la medida. Pues para que protejas, ¿verdad?, tu área de trabajo, te va a quedar muy muy bonito. Y esta idea es súper fácil y económica. Yo aquí solamente me gasté $2 y lo único que vamos a estar haciendo, pues como les digo, es pegar el papel para cocina en el cartón. Yo me estoy ayudando de esta cajita para que me quede un poquito mejor. Si tienes algo también para hacerlo un poquito más fácil, ¿verdad? Aquí, como ven, el cartón es un poquito más grande que el papel. Lo único que voy a hacer es cortar las esquinas. Y así es como me queda el resultado final. La verdad que esta idea es súper, súper fácil, súper económica y es súper útil, como les digo, para las personas que hacen muchas manualidades en casa. Para la siguiente manualidad vamos a estar utilizando velas blancas del tamaño de su preferencia. Vamos a estar utilizando estos como para decorar, cualquier cosa que tengan para decorar. Estos de aquí yo los pedí por eBay. Estos de aquí yo las compré en la tienda del dólar. Y lo único que vamos a estar haciendo es decorando las velas. Aquí ustedes pueden hacerle el diseño que ustedes quieran. Ustedes pueden envolverlas con esta, se mira muy bonita si la envuelves así con solamente esta que compré en la tienda del dólar. Si la le pones a toda la vela, se mira muy bonita también. La puedes hacer de esta manera o también la puedes estar haciendo. Yo no la voy a pegar, nada más les estoy mostrando porque pues yo no quiero hacer de ese estilo. Yo quiero hacerla un poquito diferente que ahorita ya les voy a estar mostrando. Yo lo único que hice fue ponerle pues los brillitos que compré en la tienda del dólar, y en la parte de arriba puse una tira también de las que compré en eBay, y este ha sido el resultado final. Espero que les guste y ahorita pasamos por la siguiente decoración. Bueno, aquí también es con las velas. Yo estoy forrando esta vela grande, solamente la estoy forrando a la mitad con esta piedrería, que se mira súper bonito, súper elegante y es súper fácil para hacer, porque si tú compras una vela decorada en las tiendas te cuesta como $13-15, y aquí yo no gasté como, ¿cuánto gasté? A lo mejor $5 por las cosas que compré para decorar. Y para nuestra próxima manualidad yo compré estos anillos para poner las servilletas en la mesa, para decorar tu servilleta, ¿verdad? Yo nada más le voy a estar poniendo estos brillitos que compré en la tienda del dólar también. Los voy a estar forrando, ahorita les voy a estar mostrando cómo. Es súper fácil, pero pues se los quise mostrar. Miren, aquí como pueden ver, comienzo de esta esquina. Nada más que tengan mucho cuidado porque pues obviamente el silicón es muy muy caliente. Y sí, miren, súper súper fácil, nada más le ponen los brillitos y es todo. Y el resultado queda muy muy bonito, muy elegante, pareciera como si los comprase en un precio más alto, cuando a mí en realidad yo creo que gasté menos de $2 aquí,
Y miren cómo se mira ya en la mesa. Díganme si o no se mira bonito. Bueno, y aquí les muestro nuestra última manualidad. Esta base yo la compré para otoño y la verdad se mira como muy simple, muy triste, ya como pues ya pasó la temporada, ¿verdad? Obviamente. Esta base era en color madera, pero yo la pinté en un color café oscuro para que combinara pues con el resto de los muebles de aquí de la casa. Y aquí lo único que yo voy a estar haciendo es ponerle estos espejos que son bien famosos. Yo los compré pues en la tienda del dólar, me salió $1 cada pieza. Y los vamos a estar acomodando de la manera que a ustedes más les guste. Yo en este caso voy a estar poniendo 2 cuadrados y uno de estos de aquí. Los voy a estar pegando con el pegamento I6000 y con silicón caliente para que seque más rápido. Aquí les muestro cómo los voy a ir poniendo. Como les dije, le puse silicón caliente para que pegue instantáneamente y le puse el E6000 pues para que sea bien fuerte y no se caigan los espejos por ningún motivo. Así lo mueva, lo pare o lo cambie de posición, pues no se cae porque el pegamento es muy muy fuerte. Y ya con los espejos pues nos quedaría algo así. Y ya si ustedes quieren pues ya lo pueden dejar así de esta manera, que se mira muy bonito, muy elegante y bien llamativo. La verdad me encanta cómo se mira así, pero yo a veces soy un poquito exagerada y me gusta ponerle un poquito más de decoración. Así que yo le voy a estar poniendo esos de aquí que ordené en la tienda en eBay. Creo que me compré como 3 yardas por $5, me salió súper económico. Y pues yo le voy a estar poniendo aquí en todo alrededor, ya les voy a estar mostrando cómo lo hice, pero es súper súper fácil. Nada más lo voy a estar pegando con silicón caliente y pues ya les muestro el proceso. Pueden ver, es súper súper fácil. Lo único que sí, como les digo, tienen que tener mucho cuidado porque pues sí está muy caliente el silicón, ¿verdad? Y ven cómo sí funciona. Me sirvió bastante la primera manualidad que hicimos para proteger nuestra, que en este caso yo estaba trabajando en la alfombra, en el piso. Y pues protegí muy bien mi alfombra, protegí muy bien el área donde yo estaba trabajando. La verdad que les recomiendo mucho esa manualidad. Y pues miren, este es el resultado final, así es como a mí me quedó. La verdad que me encantó muchísimo, me gustó muchísimo el resultado. La verdad que pues se los recomiendo, ¿verdad? Que lo hagan. Aquí en esta base ahora le voy a estar cambiando las flores de otoño. Voy a estar poniendo este hielo seco en la parte de adentro, porque como esta base es muy muy larga, es muy grande, y las flores que yo compré pues quedaban muy chiquitas para esta base. Esas flores yo las compré en la tienda del dólar, me salió $1 cada ramita. Y pues lo único que vamos a hacer es ponérsela, acomodarlas como a ustedes les gusta. Yo me quedo de esta manera, le puse unas luces LED de pilas y este fue el resultado final.
Como pueden ver, quedó muy bonito, bien elegante. A mí me encantó de esta manera, pero yo a cada rato estoy cambiándole las flores y todo, pero en esta ocasión me encantó el resultado, la verdad. Y pues ha sido todo por el video de hoy. No olviden en suscribirse, denle like, compartir si les gustó y nos vemos a la próxima. Bye.